Hoy es tiempo de hablar con un hombre peculiar, abogado, escritor, periodista, artista, traductor y político, tipo que nunca se muerde en la lengua. Bienvenido a Pérez Gestal. Bien hallado, gracias. Eh, Juan Carlos Girauta. Bueno, primero, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien en lo personal y muy preocupado por la situación española. Pero creo que nuestra obligación. Y además la única manera de superar eh, lo que sucede es ser optimistas. Una de las cosas que me molesta mucho de la gente que comprende el peligro del sanchismo es el fatalismo. Dices, dices España no está bien, pero podrías hacerme un diagnóstico, decir, ¿cómo sí. está España? ¿Qué está pasando? Bueno, en España? España tiene una serie de, de problemas. Eh, congénitos que vienen de una falta de autoestima muy larga, de, digamos, eso ya eh, en un análisis de fondo que nos iríamos al 98, incluso un poco antes, ¿no? que lo sigue arrastrando, y, en fin, lo que ya se sabe de la leyenda negra, el pesimismo de la intelectualidad española, y todo eso. Eh, ponle encima otra capa que es la capa de eh, la eh, del fenómeno woke que se extiende a todo Occidente y que en España incide particularmente, eh, aparte de las causas habituales, del catastrofismo climático y las chorradas habituales, además eh, hay una serie de causas woke que son específicamente españolas. ¿no? Eh, sea, pues, el, el, el antitaurino o la, la propia leyenda negra eh, la historia inventada del PSOE, la historia de España inventada por el PSOE para presentarse para presentar su partido golpista y criminal como el gran partido del Progreso o para presentarse como el partido que hizo la Constitución cuando solo uno de los siete padres de la Constitución era socialista, este tipo de cosas, no. Y luego otra capa. Eh, la degeneración del sistema durante estos 45 años de democracia es una degeneración cierta, real, mmm, por el vicio de la alternancia PP-PSOE, que son partidos que se parecen mucho, se han parecido mucho hasta, hasta Sánchez, eh, ahora o sea, lógicamente se han distanciado, pero se han parecido mucho, y ambos son responsables de una dinámica de eh, conversión en eh, sistema de partidos de lo que era una democracia liberal. ¿no? Y luego la última capa, que es la que, la que nos puede enterrar como nación libre si no reaccionamos, es la construcción de la autocracia sanchista, que eh, penetra todo el resto de poderes del Estado, coloniza las instituciones y también las grandes empresas. Eh, públicas y algunas privadas, ante eh, la pasividad de las élites españolas, que parece que se, eh, bueno, se pudren por la cabeza como el pescado los países, ¿sabes? Y entonces en España pues se, se está pudriendo por la, por la cabeza. Son las élites las que no cumplen con su obligación. Tienes 62 años, un chavalín a mi lado, un chavalín, pero bueno. Dicho esto, y has visto muchas cosas, ¿es Pedro Sánchez el peor presidente que ha tenido España? Sí, a ver, es, es el peor en cuanto a las consecuencias de lo que hace, porque quizá este personaje en otra época habría m, sido percibido en toda su ridiculez y en toda su, en toda su vacuidad y no podría haber hecho nada, ¿no? El propio PSOE lo habría rechazado, como hizo en un primer momento, por cierto, ¿no? Eh, yo creo que el peor peor en el sentido de perverso ha sido Zapatero, que es un hombre que ahora mismo se dedica al lobbying de lo peor que hay en el mundo. O sea, lo peor que hay en el mundo, él lo representa, lo avala y lo promueve. Seguro que gratis, seguro que no le pagan nada. Bueno, y, eh, Supongo que será un sarcasmo eso. Pues, pues, totalmente, claro. Y en el caso de en el caso de Sánchez. Yo creo que ni siquiera tiene la, esa, esa maldad que tiene Zapatero. Sánchez es un traje vacío, es un. Es, un, eh, es, es, el, es el tiranuelo posmoderno. Es un tipo sin ninguna cultura, eh, que está siempre en, en una pose, siempre como preparado para que le fotografíen, y que adora la ostentación. Por tanto, a él del poder lo que le interesa es lo que tiene que ver con la ostentación. Ha hecho enormes ridículos sin darse él cuenta. Lo raro es que no se dé cuenta el, el, su entorno y gran parte de la opinión pública. Eh, grandes ridículos como eh, intentar pasar por delante del rey eh, en sentido literal y en sentido figurado de forma sistemática, eh, en plantarse en la boda de un cuñado en helicóptero con 50 guardias civiles. Eh, esa cosa que tiene de ir, de, 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 de ir en su avión a 50 kilómetros, es decir, es imitar aquella serie de fotografías de, 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 de Kennedy, sí. de John Fitzgerald Kennedy, que hay... Tiene unas fotos cuando llegó en el avión con Álvarez, con gafas de sol, leyendo unos documentos y tal. Eh, sí, es... es un tipo ridículo. A mí, a pero, mí me pero, da un poco la... de aliporio. Pero fíjate, ¿por qué la sociedad española, o una gran parte, pasa por encima de eso como si no ocurriera? Hace unos días eh, asesinan a dos guardias civiles en, en Barbate y en el mismo momento del funeral, en horas, eh, Pedro Sánchez. Y la cuadrilla están haciéndose selfies y risitas con los subvencionados del cine, cuando lo lógico, siendo por lo menos cierta solidaridad, cierta empatía con la viuda, con los huérfanos, con el cuerpo de Civil, nuestra sociedad, el conjunto de España, no le pasa factura, aparentemente. Ese es, esa es la. la Digo, cuando esa... tú decías la ostentación, porque hay algo más ostentoso que sí. lo del smoking cuando están enterrando a servidores de la patria. Esa es una ostentación de una profunda inmoralidad, porque además, digamos, no solo está haciendo de, de personaje del Papel Couché, ¿no? sino que lo está haciendo en un acto activo de desprecio a unos guardias civiles que han muerto por culpa de haber disuelto una unidad que existía para la lucha contra el narcotráfico, de haberles tenido infradotados y de, y de, y de, y de someter a agentes eh, en esas condiciones, pocos y sin medios, a, a, a la lucha contra organizaciones eh, que bueno, que ya se ha visto, que tienen muchos más medios que ellos y que son auténticos asesinos. ¿no? Oye, eh, ¿ha pasado esto? Primero, tú te tienes que sentir responsable y tienes que dimitir. Segundo, vale, aceptamos que Sánchez y Marlaska no tienen moral y no se sienten responsables, pero a lo mejor podrían tener un sentido de la estrategia y decir, bueno, eh, no me siento responsable, pero voy a hacer el número y voy a estar ahí, en fin. Pero Marlaska lo intentó. Marlaska lo intentó, es cierto, lo intentó sí. y lo echaron con buen criterio. Sí. Pero Sánchez, eh, no. Eh, Aparte de que los nombres habituales del gobierno, que ante cualquier estupidez se pronuncian en términos dramáticos, en este asunto, que es una verdadera tragedia, no dicen nada. Y él no solo no dice nada, sino que exhibe su, su absoluta indiferencia. Es decir, cuando él se pone el smoking y se presenta en la fiesta, lo que está diciendo no es solo soy un tipo de la, del ambiente, de la cultura. Lo que está diciendo es me importa un comino que hayan matado a los guardias civiles. Es verdad. Eso es lo que está diciendo. Eso le pasa factura. Hombre, yo creo que le pasa en los medios menos factura de la que debiera porque en los medios de izquierda están completamente entregados al sanchismo, como corresponde a la construcción de una autocracia, los medios eh, se convierten en, en correas de transmisión puras sin crítica. Ahora, el enigma es, en, en la sociedad, sigue teniendo Sánchez la tiene, claro, Hemos visto cosas tremendas, eh, incoherencias brutales, y no le ha pasado factura. Pues de eso te quería preguntar. Mira, las elecciones generales parecen ya muy lejos, pero fueron hace nada. Y dábamos por supuesto que iba a contar Sánchez con el voto de chapote. Lo dábamos por supuesto. No había la más mínima duda, ni nosotros ni el resto de la sociedad española. Pero a mí me, a decir, me sorprendió, y la, no, no encuentro otra palabra, que tantos millones de españoles, casi ocho, decidieran votar a favor de Sánchez. ...plenamente conscientes de que unían su voto al de Chapote... ...y de lo que nos iba a venir después. Entonces, ¿Qué ha pasado en la sociedad española? ¿Cómo es posible que 8 millones, como mínimo, ¿eh? yo creo que salen más... ...es decir, hemos perdido la brújula, este país se ha ido a la mierda? ¿Qué ha pasado? A ver, lo que dices es, es, es cierto, había elementos suficientes... ...como para que un eh, izquierdista normal, sí, de sí. los que había hace 30 años dijera qué barbaridad es esta este es un partido centrado en obsesiones identitarias y que el tema trans el secesionismo o sea cambia las leyes a gusto de unos tipos que son los beneficiarios de esas leyes y que ellos mismos las votan eh, eh, y, y, o sea, las leyes que son generales por definición se convierten en leyes hechas para un grupo específico de personas que son los que... Bueno, todos, todas esas cosas, ¿no? Porque él desde que llegó con la moción de censura tiene el, 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 el apoyo de Bildu, de Esquerra Republicana, que, que quede claro que lo tiene desde el primer día. ¿eh? Bueno, no le pasa factura. Eh, yo a, eh, creo que aquí se dan dos eh, órdenes de responsabilidad. Uno que es el de la pobre gente que no lee y que interpreta o que, o que sí lee, eh, no sé, novelas históricas... De ha, nunca ha leído. Eh, gente... No lee y nunca ha leído. Eh. Gente, bueno, gente que no lee en realidad, analfabetos funcionales y sí. a lo mejor tienen cuatro libros en casa que interpretan la política eh, en términos de juego de suma cero, como el fútbol. Es decir, yo llevo una camiseta puesta porque en mi casa somos del PSOE yeah. y en mi familia somos del PSOE. Lo que el PSOE haga en concreto me importa un comino. La cuestión es si gana o si pierde. Eso se puede deber en ciertas zonas de España a una dependencia clientelar de pobres gentes que comen de ser del PSOE o se puede deber a, a pura estupidez que, que existe cuidado en los dos lados pero ahora estoy intentando explicarme la del PSOE llevo mi camiseta y me da igual lo que el partido haga o diga eh, luego está eh, el gran motor el gran no motor la, la gasolina la gasolina que hace funcionar el motor de la izquierda es el antagonismo. Es decir, la izquierda necesita del odio a la derecha, la izquierda necesita antagonismo para sobrevivir y se lo proporciona a su gente. Es decir, desde Zapatero, el socialismo español no busca consolidar los consensos de la transición. Como hizo Felipe González con sus errores, pero eso lo hizo. Lo que el socialismo español busca desde Zapatero es eh, formas de romper la sociedad española en dos en torno a un número creciente de asuntos. Es decir, ¿cómo puedo hacer daño hoy? ¿Cómo puedo dividir hoy en cosas muy serias como la memoria histórica o memoria democrática? ...y en cosas más frívolas como cuando eh, eh, Sánchez dice... Eh, ...no le gusta la canción Zorra, pues entonces es que les gusta más el cara al sol. Esa, esas dicotomías, ese antagonismo estúpido de parvulario... Eh, ...a él le, le funciona muy bien porque él es un tipo, es un tipo de, de, de... ...de sálvame, eh, es un, eh, y, y esa es la España... Que, que vota al PSOE también. Ahora, luego dirás, no, es que hay una élite académica que también vota al PSOE sí. Bueno, mira, si son juristas, son mercenarios, porque está cometiendo ilegalidades todos los días. Ahora, pueden tener, pueden estar en el en el meollo de la construcción de la autocracia, porque para construir una autocracia tú necesitas a ciertas partes de, de todas las élites. Tienes una élite financiera completamente estúpida que, es, que, ab, que abrazó el sanchismo en cuanto llegó, como si no supiéramos lo que era Sánchez. Tienes unos medios de comunicación, fíjate tú. Lo primero que hizo Sánchez al llegar al poder fue barrer a la cúpula de un medio privado. De un medio privado. ¿Cómo se hace eso? <laughs> se hace cogiendo un teléfono diciendo, me vas a echar a estos. O sea, que decir... Hay una cierta falta de dignidad ¿eh? en las élites, en todas, las financieras, las académicas, la, la, las, Mediática. las mediáticas. Eh, una pregunta, tú eres, un, tú eres un hombre que conoce muy bien el PSOE. De hecho, que estás haciendo ahora, un, creo que estrenas dentro de nada, estrenáis un gran trabajo sobre la verdadera naturaleza del PSOE y conoces muy bien el PSOE. ¿Hay esperanza dentro del PSOE? ¿Hay la posibilidad como, no sé si ingenuamente o no, el... El PP de Feijóo ha intentado creer durante un tiempo, o a veces parece que intenta creer que hay un sector del PSOE que pondrá, volverá a ciertos orígenes a cierto PSOE mítico que no sé si existió o no existió. ¿Hay alguna esperanza ahí o no? Hay no yo, yo creo que no. Eh, yo, yo creo que no, que, que el PSOE es un partido eh, en el poder que, que, que carece ya de alma y que una vez se desmonte el sanchismo, porque puede tener Sánchez por seguro que tendrá un mal final, un final eh, penal, que es el que merece, eh, aquello se derrumbará. De hecho, hay una lógica en Europa que es el derrumbe de los partidos socialdemócratas, que aquí llegará. O sea, pasó en Francia hace unos años, aquí tardamos siempre un poco más, pasó en Italia hace también unos cuantos años, y pasará aquí. Eh, ¿Eso por qué? Bueno, eso porque eh, lo que el PSOE significaba mmm, ya no tiene sentido. La izquierda ya no es la izquierda. Le llamamos izquierda una cosa que defiende una cosa que es la defensa, como si fuera un mosaico abstracto, de un montón de causas fragmentarias. ¿no? Eh, pues esto. Esta, esta obsesión con, con, con la vida sexual de la gente y con los trans y con cambiar las categorías, las categorías de los, de los sexos y los géneros, las categorías de las familias, eh, el intervencionismo eh, de, de beneficencia casi. Ellos no, o sea, eh, no tiene nada de progresista eh, ir teniendo cada vez más segmentos de población que viven por paguitas del Estado. Eh, eso de que, de que la gente mm, tome conciencia de que de que Sánchez es quien me está dando estos 500 sí. euros o estos 600 euros. Eh, bueno, todo eso, digamos, eh, que es el, el fenómeno del wokismo que ha sustituido a la izquierda en, en, en Occidente, en España eh, está plenamente establecido. Lo que, lo que es peculiar en España es que se esté eh, eh, tratando de destruir por la base, de volar el Estado de Derecho, la democracia liberal. Es decir, en España eh, se, se viola la Constitución desde el poder abiertamente. Eh, hay una mayoría eh, legislativa que cree que es una mayoría constituyente y que se comporta como tal. Esto es un golpe de Estado en el sentido kelseniano. Eh, ¿no? Eh, es un golpe de Estado dado desde el poder, un autogolpe. ¿no? La invasión del poder judicial es tal que ya no podemos hablar de un poder judicial independiente ni de división de poderes. Eh. Es más, los jueces, que son una esperanza para acabar en su día con el sanchismo lo son a pesar de todos estos obstáculos. lo son a pesar de señalamientos, amenazas e insultos en las instituciones. Es decir, no es ya que el, el que lo país incurra en la barbaridad de señalar a un juez y a como garcía castellón y en vez de mirar a lo que él dice, que es, puede haber habido un delito de terrorismo miran al dedo y dicen, y quieren cortar Corta el dedo y quieren y quieren hacer el asesinato civil del personaje como han hecho con otros jueces a lo largo de su historia no no, no aquí es en el propio Congreso de los Diputados donde se eh, calumnia a los a jueces con nombres y apellidos y se les amenaza con ser juzgados por la tropa golpista. Entonces eso, eh, digamos, eh, es un añadido. Es verdad que todas las democracias eh, europeas tienen ahora mismo sus problemas, pero esta está, además del problema del wokismo y, de, y de una izquierda que no aparece por ningún sitio y tal, una izquierda antigua que se ha muerto, pues mi respuesta es que el PSOE morirá, es que es un golpe de Estado. O sea, eh, y, en, y un golpe de Estado dentro de la Unión Europea simplemente no va a prosperar, se pongan como se pongan. ¿Cuánto va a durar esto? Es decir, la peste que tenemos... Aquí. Mira, lo máximo que puede durar es eh, esta legislatura, eso sí, eh, sin presupuestos y sin leyes orgánicas. Porque aquí sucede una cosa, todo el mundo está convencido de que, de que Puigdemont es un señor que atiende razones si se le... Fíjate, el PP se tomó 24 horas para pensar si la, si, para pensarse si la amnistía era constitucional. Oye, en fin, yo eh, que soy abogado necesité tres segundos para saber si la amnistía era inconstitucional. ¿Eh? Recordé el artículo donde se habla del indulto general. diga bueno, no, no, pues, si no puede haber indulto general, menos puede haber amnistía. Así, ah, el PP necesitó no 24 horas. Es rarito también, pero bueno. Eh, se creen que es un actor, si lo creía el propio PP, pues, pues, se, se, se creen que es un actor con el que se puede razonar. Vamos a ver. Qué no, Puigdemont está loco de atar <laughs> y quiere, además. Bueno, detesta a Sánchez y quiere no solo una salida personal para él, quiere la humillación de España, quiere la humillación del Estado. Y como eso no va a pasar porque el tipo de amnistía que él pretende no se puede dar. Ni se puede eliminar el delito de terrorismo, de, ni, se, ni, se, ni el de traición, ni se puede ordenar a un juez como Aguirre o como García Castellón, deje usted de instruir esto. Como eso no se puede hacer, entre otras razones, la principal, porque al final del camino está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al no poder hacerse... Eh, lo que vimos el otro día que es a, a, a Puchemón votando bueno a Puchemón que está en Waterloo dando las indicaciones a los diputados de Junts votando contra la amnistía que a tanta gente sorprendió ¿por porque se creen que hablan con jugadores racionales ¿eh? bueno ahí vieron que que no lo siguen creyendo pero ya se irán dando cuenta a medida que Junts haga imposible el, el curso normal de la legislatura, se irán, se irán dando cuenta de que, son, de, de que están maniatados por, por, por ese socio. Entonces, pueden ocurrir dos cosas. La primera es que para no estar maniatados siempre, se, se disuelvan las cortes y se anticipen la las elecciones cuando haya pasado un año de las elecciones. O puede pasar la segunda, que es por la que yo me inclino dada la absoluta vacuidad de Sánchez y su único afán que es el de mantenerse el poder y ostentar, que es alargar la legislatura sin aprobar presupuestos y sin aprobar leyes orgánicas, y prorrogando presupuestos y, y por esto para España eh, claro es un es, es un impasse larguísimo porque Tres años y medio más. Es mucho, Pero ¿Qué tío, tenemos padre? que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Te pregunto, la gente. Hablar claro, Alfonso. Sí, ya. Llamar a las cosas por su nombre. No, tú lo haces, ¿eh? Cuando hay un golpe de Estado hay que llamarle golpe de Estado. Entonces, no hay ninguna duda de que eso es un golpe de Estado. Y si la gente quiere seguir creyendo que los golpes de estado son solo aquellos eh, levantamientos del siglo XIX español, señor, que estamos en el 2024 y los golpes de estado después ya de, de conocerse eh, cómo trabaja Rusia, eh, cómo, se, eh, cómo cómo en la sociedad posmoderna se dan las voluntades y tal. Te tienes que ir a la definición canónica, que es la de Kelsen. Es la reforma de la Constitución por una vía distinta a la que la Constitución prevé. Punto pelota. Y eso es lo que está haciendo todos los días Sánchez. Sánchez es un golpista. Y hay que decírselo. El uso. Mira, ¿por qué tiene la hegemonía cultural la izquierda? Porque ella establece el lenguaje y las categorías. Esto no lo debemos aceptar, no debemos aceptar las categorías y el lenguaje de la izquierda. Tenemos que usar el que nosotros creemos que es el adecuado. Si es un golpista hay que decírselo y hay que decírselo en el Congreso. Si se está convirtiendo en un autócrata, hay que decírselo. Si hay empresarios que eh, grandísimos, eh, bueno, no empresarios, no, no es la palabra. Si hay gestores de importantísimas empresas que impulsaron, apoyaron a un presidente que después les va a matar, ya sea por la vía de los impuestos, ya sea por la vía de la inseguridad jurídica, hay que decirlo. O sea, este, este país está lleno de lameculos en el ámbito. Te genera, público. el hablar tan claro, el ser tan directo, te genera... ¿Muchos enemigos? Pues sí, yo tengo muchísimos enemigos, claro, seguro. Bueno, seguro lo, 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 lo comprobaba lo, lo, en Cataluña cuando me insultaban por la calle. En Toledo no me insultan por la calle, son gente muy amable. Eh, y, pero pero en, la, en las redes, vamos. Tú fíjate, pero en las redes lo veo yo. Fíjate lo, lo que me insultan en las redes, pero es que fíjate una, una, una anécdota. He vuelto a, a, a Twitter, que ahora se llama X, he vuelto a X, he puesto un tweet diciendo he vuelto y me han suspendido la cuenta inmediatamente. Lo he visto. Es que. Pero ¿cuál es la. Cuál, ¿Cómo funciona eso? Funciona porque eh, la izquierda. No, lo he visto es decir. Porque eh... la izquierda se organiza, lo que sí. la derecha no hace, la izquierda sí, sí lo hace. Entonces tienen una partida de, de gentuza que se hacen llamar Red Birds eh, que se dedican a eso. Sí. Entonces. Eh, ¿Qué hacen? Conociendo cómo funciona el robot de la plataforma, pues eh, envían masivamente cosas que se pueden malentender y. y, y, y porque claro, eh, eh, he pero, vuelto. entonces... Pero ese, el robot sí. y a veces <laughs> los que están por encima del robot, eh, porque la tendencia que tienen todos estos grandes medios de Internet es peligrosa. Oye, sí. preguntas concretas. Sí. Eh, Tienes, pues, tienes pues, muchos libros, una decena de libros publicados. ¿Estás en algún proyecto concreto de libro? Estoy, eh, eh, estoy eh, escribiendo, digo, porque ya sé que haces artículos. Sí. Tienes una columna en el debate que nosotros seguimos, sí. pero aparte de eso. Te, te, tengo dos proyectos: un, uno, un ensayo y una novela. Y eh, no he empezado, es decir, tengo el material, tengo la estructura y no he empezado y estoy a la espera. De decidirme, eh, yo creo que en marzo eh, me decidiré por cuál me. Por ¿Y me... otras cosas que haces? Por ejemplo, ¿Pien Pared? ¿Te ocupa tiempo? Sí. Os ¿Funciona? Sí, sí, claro, Pien Pared. Pien Pared eh, es un proyecto muy querido para, para mí. Lo, lo, lo impulsamos Marcos de Quinto y yo. Y tenemos en la junta directiva a Esperanza Aguirre, Alejo Vidal Cuadras, tenemos a Dani calle tenemos a Alfredo Timmermans. Eh, eh, tenemos a José María Rojas, eh, eh, vamos a ver, Pien Pared es un proyecto que nace explícitamente para hacer la guerra cultural. Eh, ¿Contra quién? Contra la hegemonía, no contra quién, sino contra qué, contra la hegemonía cultural de la izquierda. Eh, ¿Y eso eh, ¿cómo, lo pensa cómo pensamos hacerlo? Utilizando sistemáticamente la estrategia especular, la estrategia del espejo. Es decir, eh, yo no me defiendo. Yo ataco. Si tú atacas, yo ataco. Yo soy el espejo. Entonces, pon, la cara que tú pongas la verás en mí. El nivel de, de agresividad que tú quieras es el que verás en mí. El nivel de tranquilidad. El academicismo que quieras lo verás en mí. La agitación y propaganda que tú hagas la verás en mí de vuelta. ¿Por qué? Porque creemos que esta es la única actitud que cabe. Y porque creemos que la mayoría de los mantras del, del wokismo, de la nueva izquierda, son falsedades y que la verdad se defenderá sola, pero que primero hay que formularla. Y está lleno de gente que debería formularla y no la formula. La mayoría de los medios de comunicación supuestamente de la derecha se tragan las categorías y los conceptos y el lenguaje de la izquierda y los aplican. Las redacciones de los medios de la derecha están llenas de gente de izquierdas que eh, reproduce el lenguaje y el y el eh, Sentimentalismo woke. Eh, es casi eh, un acto de heroicidad. ¿no? no lo digo en el sentido literal, pero claro, con lo difícil que es, debe ser que es heroico hacerlo, ¿no? Eh, decir la verdad. Decir lo que tú has eh, fundado en hechos, en datos. Y que es ajeno al sentimentalismo y al, eti y al etiquetado y, a la, y, al, y al señalamiento ¿no? y a la estigmatización. Negacionista. La gente no dice, eh, no manifiesta sus dudas sobre un tema tan complejo como el catastrofismo climático por qué porque tiene miedo a que inmediatamente digan este es un negacionista sí, a la estigmatización y se lo pongan en, además en, en la Wikipedia es negacionista del sí. dicen negacionista del cambio climático pero es decir si, si esto, ya es, esto ya es una trampa es decir hay que, es, por eso quien hace esa trampa porque los que, los que sostenemos que el, el catastrofismo climático se ha convertido en una nueva religión apocalíptica, a-científica, no somos idiotas. Ya sabemos que existe el cambio climático. Los idiotas son los que no quieren hablar sobre el tema y solo tienen el grito negacionista. Negacionista de qué? Nacionistas de la ciencia son ellos. Los que se han apartado sistemáticamente de la razón y de las luces son la izquierda europea, en especial la española, que es particularmente lerda. Eh, ¿y ¿Ganaremos al final? Por supuesto que ganaremos. Dije al principio, en la presentación, que eres abogado, escritor, periodista, traductor, político y artista. Y te voy a decir por qué esto último. Y a eso vamos. Mira, eh, te he visto un vídeo que corre por, por las redes como la pólvora, por las redes sociales, por, por, por todos los sitios. Y por, por WhatsApp tocando la guitarra que pareces Jimi Hendrix. ¿Te atreverías tú ahora a darle un poquito aquí a la guitarra? Sí, claro. A ver, la guitarra. ¿Eh? Es, es la española, porque te hemos visto como una eléctrica, pero no teníamos medios para, para darte. Es, deleítanos con algo. Bueno, ¿eh? no, si está afinada. Yo creo que sí, que la hemos afinado justo antes de. de... Que, que me quite esto porque si no lo voy a golpear. Eso, oye, de todas maneras, el que seas optimista ¿Eh? a mí me sube la moral. O sea, el que. Es muy difícil en los tiempos que corren, porque uno de los, de los errores que, que podemos cometer y que serían trágicos es que aceptásemos que, que nos han ganado y que no luchásemos. No, y no, en eso no. tú creo que eres un ejemplo. No nos van a ganar porque eh, hay muchos agentes, aparte de, eh, de los que hemos mencionado, dispuestos a decir la, la verdad. Y, y sobre todo, porque la, bueno, ya sé que hoy día el concepto de verdad desde la universidad eh, ya, ya se pone en duda. ¿no? Relativismo cognitivo, no solo moral. Y, y, y cultural. Pero fíjate, eh, el debate de ideas exige que nosotros no asumamos el lenguaje del, eh, del adversario. Adversario que nos considera enemigo. Sí. Por cierto, cuando, te consideran, cuando alguien te considera enemigo, ¿es tu enemigo o no lo es? Es tu enemigo. No, pues, yo estoy muy de acuerdo con tu planteamiento. Venga, Venga. Lúfete. <laughs> ¿Está, está afinado o no? Sí. Y uno se cree <laughs> que los mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón te acechan detrás de la puerta te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí que te sonríen tristes y nos hacen que. Lloremos cuando nadie nos ve. Oye, muy mira, a mí Dios me dio muy buen gusto y escaso talento artístico. O sea, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Juan Carlos Girauta ha sido un placer, de verdad. Y esperamos contar contigo más veces.